soy Drita de Engadget y estamos en el stand de Marvel para enseñaros la última versión del famoso OLPC. Se trata del XO4. Este equipo cuenta con un procesador ARM Dual Core a 1,5 GHz y lleva su pantalla de tipo táctil, aquí lo podéis ver, su propia interfaz de manejo y cuenta también con soporte para Wi-Fi N. Evidentemente toda la construcción es similar a portátiles anteriores ya vistos. El equipo es bastante robusto para aguantar mucho mejor el trote diario y guarda ese aspecto de juguete, por decirlo de alguna manera, que conserva toda la línea. Aquí la parte trasera es de tipo rugosa y cuenta también con un asa para su transporte mucho más cómodo. Aquí lo podéis ver, la pantalla se puede girar y se puede plegar, por supuesto, para utilizar como si fuera una tablet. En cuanto a conectores o puertos, bueno, aquí en la parte frontal, que no os lo he dicho, tiene dos altavoces, varios controles, el botón de encendido apagado y en los laterales, guardados por unas pestañas movibles, cuenta con puerto USB, conector HDMI en uno de los laterales. Y en el otro encontramos conector para micrófono, puerto de 3,5 para audio y otro conector USB. Aunque pueda parecer ligerito, la verdad es que es un pelín pesado para el tamaño que tiene. Pero bueno, debemos de tener en cuenta pues el tipo de finalidad que tiene este aparato y por tanto tampoco vamos a pedir un acabado refinado como el resto de productos convencionales. La verdad que la pantalla responde bastante bien a pesar de ello y hemos estado por aquí toqueteando un poco y se ve que la sensibilidad es buena y responde relativamente bien a nuestras peticiones. Aquí podéis ver el teclado, relativamente cómodo también a la hora de escribir. Y aquí el trackpad con sus dos botones de acción. Y a cerrar. Aquí podéis ver que lo cerramos y lo cogemos como si fuera una cestita. Y bueno, este sería un primer vistazo. Todavía no nos pueden decir ni cuándo saldrá a la venta, ni nos pueden dar más datos porque se está presentando aquí en el CES 2013, pero bueno, al menos tenéis un primer acercamiento a este OLPC XO4 de Marvel. Un saludo desde Las Vegas.